agricultores empezando y a veces tenemos agricultores acabando. Ocuparé unos 35, 37 minutos más o menos hablándoos de una figura fundamental de la poesía latina, que es Sexto Propertio. Sextus Propertius. Bien, la vida de la elegía latina, y este poeta es un poeta elegíaco, la vida de la poesía, perdón, de la elegía latina, a diferencia de los cristianos, es muy breve, es muy corta. Se desarrolla en límites temporales muy concretos y muy estrechos. Comienza al final de la República y con Catulo, con Cayo Valerio Catulo, y acaba con Sexto Propertio, ya comenzado el imperio, ya gobernando Augusto. Este desarrollo tan efímero, tanta brevedad, tanta pequeñez, puede parecer o puede hacer suponer que su vida, la de la elegía latina, fue tan insólita como fatal. La verdad es que no es así. No fue tan breve como fue, no le obligó o no le propició que fuera, ofreciera una gran cantidad y una gran calidad de poetas y de poemas. Y además ejerció un influjo fundamental en la poesía posterior en Europa. Para empezar, pensad por favor que en la Edad Media ofrece una nueva forma, que es la del amor cortés, l'amour courtois, que renace justamente en el sur de la actual Francia. Y que también en la Edad Media propicia la llegada del tema del epicedio, que es lo que llamamos todos elegía, que es el canto fúnebre, el planto, el llanto, el lamento por la muerte. Bien, pero vamos, os parece, con Propercio y hablemos de él. Sexto Propercio. Para empezar, no es posible pensar en la imperación. Hay un verso de Ovidio en Tristia, obra que Ovidio escribe en el exilio, allá desterrado, y dice lo siguiente: a Virgilio apenas lo vi, y el avaro destino me arrebató pronto la vista de Tribulo. Galo fue su sucesor, como de este Propercio, en la serie del tiempo. Yo vine detrás, el cuarto. Nos indica pues una línea temporal, cuyo orden es este. Empieza con Cayo Cornelio Galo. Sigue con Albio Tiburno. Luego viene Sexto Propercio y acaba con Ovidio. Ya en los años de la guerra civil de Julio César con Empleo Pompeyo Magno. Bien, Propercio, en unos versos de la elegía primera del libro cuarto, dice por boca de otro personaje: aunque no con edad para hacerlo, recogiste los huesos de tu padre y se te obligó a una casa humilde. Pues cuando muchos bueyes rotulaban tus campos, una triste vara de medir se llevó tus riquezas de cultivo. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que siendo niño murió su padre y que siendo niño su casa se vio empobrecida a causa de una, dice aquí, una triste vara de medir, una vértiga tristis. ¿A qué se refiere con eso? Sin duda hace referencia al reparto de tierras que hay después de la guerra entre Cayo Octavio, el futuro Augusto, y Marco Antonio, después de la batalla de Filipos. Esto ocurre en el año 41 a.C. Y en esa batalla fueron derrotados las fuerzas republicanas de Longino y de Julio Bruto. Bien. Leyendo otras elegías, la 21 y la 22 del libro primero, se puede deducir que él tenía edad suficiente para sentirse impresionado por la muerte de su padre. Por cuanto ha dicho, puede decirse que su nacimiento más o menos encajaría entre el 48 y el 46 a.C. Bien, ¿dónde nació? El mismo poeta lo dice, escribe: la fértil Umbría, que imita con Perugia a su falda, me ve nacer en tierras fértiles. La antigua Umbría me dio luz, tiene una casa famosa, y la Umbría se levanta desde las cumbres de la Tepadra Asís. Nació en Asís. Bien, a los 15 años, o 16, deja la llamada Bula Áurea, el collar de oro,
que simbolizaba la niñez, para pasar a tenerla toda mi vida. Entonces, con esa edad, entendemos que va a Roma, centro obligado para hacer carrera política o literaria. Depende. A ver qué eligió Propercio. Cuando te quitaron, habla con otro que es el mismo, pero está. Cuando te quitaron la medalla de oro de tu cuello viril y tomaste la toga de ciudadano ante los dioses y tu madre, desde entonces Apolo te inspira algunos versos y te prohíbe tronar con discursos en el loco foro. En definitiva, elige la literatura al foro, elige la poesía a la política. En la época de estudios, seguro que conoció a escritores con los que hizo amistad: Póntico, Baso, Vario y Ovidio. Ovidio nos da mucha información acerca de él. Ovidio recuerda en su Tristia y escribe: muchas veces Propercio, unido a mi por íntimo afecto, me recitó sus fogosas elegías. O en Ars Amandi escribe: has de conocer la poesía de Calímaco, el cantor de Cos, las del viejo de Teos, Taramanta del vino, y no olvides a Safo, poeta en extremo voluptuosa, y no dejes de leer los versos del apasionado Propercio. En Tristia se dirige al emperador Augusto y le dice: Tibulo es leído, agrada a todos y es bien conocido cuando tú subes al imperio. ¿Qué varias opciones encuentras en el tierno Propercio? Parece claro que Propercio bien pronto forma parte del círculo de Cayo Mecenas, confidente y consejero político de Augusto y además un gran impulsor de las artes. A él dirige dos elegías, a Mecenas. Y también, estando en ese círculo de Mecenas, también forma parte, evidentemente, es partidario de Augusto. Y Augusto también dirige dos grandes elegías. Pero esto también, Propercio me mostró una gran admiración por el gran poeta Virgilio Marón. Hay una elegía, la número 34 de un segundo, que dice lo siguiente. Dice: dejad paso, escritores de Roma, dejad paso, escritores de Grecia. Algo mayor que la Ilíada están haciendo. Sin duda se refiere a la Eneida. Bien, no mucho después de haber sido investido por la toga viril, el autor confiesa que fue iniciado el amor por Licina. Escribe: cuando quitaron la inocencia de la toga pretexta y se me dio libertad para conocer el camino del amor, la experta Licina inició en las primeras noches mi corazón ignorante. No obstante, es Cintia quien cautiva su amor. En una elegía escribe: todo lo ha sepultado tu amor. Ninguna mujer después de ti ha puesto dulces cadenas sobre mi cuello. Cintia es un sobrenombre. Está tomado de Diana, o mejor, del monte donde habita Diana, que es el monte Cintus, en la isla de Delos. Su nombre verdadero no se conoce. Bueno, hay un poeta, que es Lucio Apuleyo, que dos siglos después, siglo segundo, después de Cristo, en una obra que se llama Apología, escribe: et propertium qui quintiam dicat ostiam dissimulet. Es decir, y Propercio, cuando dice Cintia, disimula a hostia. Es decir, su verdadero era hostia, una punta cortesana, voluble y poderosa, puede ser, que también descendía del poeta Ostium, del siglo antes de Cristo. En este caso, esta es la opinión de Apuleyo, que escribe lo que escribe dos siglos después de Propercio. Era Cintia, nombre real, era Cintia, un pseudónimo, no importa. Quizá esta Cintia estuvo casada, como también estuvo casada Lesbia, la Lesbia de Catulo. Juvenal, Junio Juvenal, un satírico excepcional,
habla de la diferencia entre la esposa antigua y la moderna, y enfrenta a la esposa de otro tiempo, la Uxor, la tradicional, con Cintia y con Lesbia. Y dice, en una de sus salidas, en la sexta, bien distinta de ti, Cintia, y de ti, Lesbia, a quien la muerte de Morrión enturbia sus luminosos ojos. No obstante, es Marco Valerio Marcial quien aporta una nota alejada de toda inocencia. Aplica a Properzio el mismo adjetivo que Properzio destinó a Catulo. El adjetivo es lascivus, o sea, lascivo. Escribe así, Marcial: Cintia te batem fecit, lascive Properzio. Es decir, Cintia te hizo poeta, lascivo Properzio. Bien, Cintia, al igual que Lesbia, cuida despreocupada la opinión de los demás, observa con desdeño su propia reputación. El poeta escribe: es cierto, Cintia, ay, que toda Roma habla de ti y no ignora tu vida licenciosa. Yo prefiero escribir algo que el tiempo no borra jamás. Cintia, de poderosa belleza, de grácil palabra. Cintia es amiga del lujo y del capricho, antojadiza, infiel, de más edad de Properzio, que Properzio no. A juzgar por una invectiva que el poeta lanza en la elegía 18ª del libro segundo, y le dice así: me odias a mí que soy joven, como tú, cuando tú no estás lejos del día en que seas una anciana jorobada. Pero Cintia también es una persona culta, muy culta, instruida en el canto, en la danza, en lecturas de versos, y tal vez incluso los escribe. Así la elogia Properzio: rubio es tu cabello, largas tus manos, esbelto todo tu cuerpo, y tu andar es digno incluso de la hermana de Júpiter. Nuestra elegía escribe: ¿quién sino yo cantará con alabanzas tus dedos, tu cabeza, tu rostro, tus ojos negros? Mi adorado Cintia, que grácilmente caminan tus pies. Pero no solo a la belleza física de la amada canta el poeta, es también a su estilo y a la cultura de esta puela docta, de esta moza, de esta mujer sabia, ¿no? Y escribe: pero tal hermosura, amigo Vaso, es lo que menos cuenta en mi pasión. Hay cosas de más peso por las que moriría: su color tan lozano y el ornato de su cultura, estos encantos que prefiero velar discretamente. A veces también, claro, aparecen los reproches. A menudo temo, escribe el poeta, tu inconsistencia, Cintia, muchas calamidades, tu deslealtad. Contemplas con qué facilidad peligra mi fortuna y, no obstante, te son indiferentes mis temores. Y puedes arreglar con tus manos los cabellos de ayer y cuidar de tu cutis en un ocio sin término. Colorear tus pechos con piedras orientales, igual que la bella se apresta a recibir a un nuevo hombre. Pero también el amor vivido es muy intenso, y así escribe el poeta: ahora lo temo, querida Cintia, a los siniestros mames, y difiero el pago responsable a la posteladera. Que mi cortejo falte tu amor me es más terrible que el entierro mismo. Y cuando se enfada, o llega el enfado entre ambos amantes, aparece de nuevo la tortura. Mi dolor se agranda más y más solo con verla. Amor se ofrece a sí mismo de único alimento. He tentado todas las salidas por donde pueda huir más, el Dios mismo me asedia por todas partes. Pero amor vuelve, el Dios amor vuelve. Y el poeta lo elogia, vean ustedes ahora mismo, con cierta cursilería: quien quiera que pintara a amor niño, ¿no crees que tuvo manos admirables? Fue el primero que vio que los amantes pierden el juicio. Ese mismo no en vano le añadió alas de viento e hizo que el Dios volase en corazón humano. Pues ciertamente somos juguetes de las olas y de la brisa para movernos, y tiene, con razón, su mano armada de dardos con anzuelos.
En la elegía sexta de Luis II, que muestra los continuos ataques de celos, Properzio indica que Cintia vivía con la madre y una hermana en una casa rica y decorada con bellas pinturas. Veamos, pues, la casa de Cintia. Tú, encima, te inventas a menudo falsos parientes y no faltan hombres con derecho a besarte. Me parece que tu madre te dé muchos besos. Tu hermana y la amiga que dices que duerme contigo. Todo me molesta. Perdona mis temores. En mi desgracia, sospecho la presencia de un hombre debajo de la túnica. En los mismos versos de la elegía 24 del siglo II, Properzio afirma que Cintia está en boca de todos a causa de un célebre libro con su nombre. Le pregunta, con cierta recriminación, ¿quién eres tú para hablar si tu nombre es blanco de chismes por el éxito de tu libro, Cintia, que se lee por todo el foro? Ese fue el primer libro que publicó el poeta y se llama así, Cintia. Lo designó con el nombre de la amada. Marcial nombra ese libro en el epigrama 189 de su libro de dibujo. Escribe Marcial. Cintia, el poema juvenil del inspirado Properzio, se llevó a la gloria. Y ella no le aportó menos. El poeta, y aquí vamos a pasar a la elegía fúnebre, también canta a la muerte de la amada. Su misteriosa muerte, tal vez fue envenenada por algún esclavo, no se sabe. Pero describió su entierro, su cuerpo, despedido con unos muy pobres funerales, es inhumado en la vía tiburina. Elegía, por precio, muestra la aparición de Cintia después de muerta. Y esto es muy interesante, esto es muy, muy poderoso, muy moderno. Y contiene un largo parlamento de la finada. La muerta se aparece y habla. Hay una descripción del mundo de las tinieblas. Aparece la figura del cadáver ante el poeta. Se mezclan sentimientos de horror y de dulzura. Parece como si a la hora de la elegía, tras aceptar la renuncia, aflorara un sentimiento de suave, tenue dolor. A veces parece como si, junto a la sombra de Cintia, estuviera ella en verdad presente, la Cintia real, la que vivió, exultante en belleza, ardiente en pasión, brillante en inteligencia. No obstante, finalmente, Cintia vuelve a ser una sombra. Acaba diciendo, inter complexus exhibit, una menos. Su sombra se perdió entre mis brazos. Leo algunos fragmentos de esta elegía séptima del libro cuarto, en versión del gran poeta salmantino Aníbal Núñez. Preparaos, dices. No se termina todo con la muerte. Una lívida sombra escapa a la derrota de la pira. Me pareció ver apoyarse a Cintia a los pies de mi cama, aquella poco antes sepultada a la orilla del río Sabía, cuando, tras las exequias, el sueño sobre mí pendía y los reinos helados de mi lecho lamentaba. Tenía el mismo cabello con que se la llevaron, los mismos ojos y el vestido medio quemado. El fuego había roído el vehículo que llevaba en el dedo. Un aliento de vida salió de sus labios y una voz que decía. Cuando mis ojos se cerraban, nadie dirigió una llamada hacia ellos. Ni un guardián a mi lado hizo chascar una caña rajada. Una choza sin tejas fue mi capilla ardiente. En mis exequias, ¿a quién has visto afligido, temblando, unas lágrimas sobre una toga de luto? Quema cada uno de los versos que hiciste en mi nombre. Quémalos, te lo ruego. No me guardes cumplidos. Y arranca de mi tumba la hiedra de corimbos invasores que ata mis tenues huesos en sus crines rizadas. Y escribe este epitafio en una breve columna. Aquí yace en la tierra tiburina la áurea Cintia. A tu ribera, Anio, se ha sumado otra gloria. Cuando, lastimera,
dio fin a sus reproches, inter complexus exhibit un rameos. Su sombra se perdió entre mis brazos. La historia de los amores de Propercio, enamorado, después de Cintia, continuó, claro. Puede ser que el lugar de Cintia lo ocupó una persona de no muy alta estofa, llamada Cloris. No es fácil trazar la historia de estos amores. Puede ser que al poeta lo robaron en la casa y él se tomó venganza contra los pobres sirvientes, sus esclavos, incluso con los más fieles, por ejemplo, la vieja Petale, que era pues, quizá la que a él le había criado. En cualquier caso, tanto Propercio como Cloris, el uno y la otra y el uno, hicieron su relación en muchas protestas. Y leyendo los versos del poeta, se deduce que ni uno ni otro, ni uno ni otra, se guardaba fidelidad. En cualquier caso, queda para la eternidad no esta lamentable y pequeña muertecina historia de amor, sino la primera, la anterior, la de Cintia. Y es posible trazar una línea de un valor tal, nada más que aproximado, de cómo sucedió aquella historia de amor. Es posible suponer que en el año 29, antes de Cristo, estamos, se conocieron. Sus relaciones duraron todo ese año y al final desaparecieron de ese año, aparecieron desavenencias, discordias, enfados. El poeta escribe lo siguiente: la traicioné una sola vez y fui rechazado todo un año. Conmigo no tiene ella manos compasivas. Sería el año siguiente, el año 28, cuando vuelve el amor y continúa con las operaciones que con tanta regularidad aparecen en los versos. Dice ese poeta: estaba triste la casa y las sirvientas hacían, enlisecidas, sus tareas alrededor de ella que tejían y, enjugando sus ojos con la lana, refería nuestro enfado a la estimera. Después de la elegía 25, libro segundo, el poeta apenas ya la nombra. Leeré un fragmento de esta elegía. No me conmueven tus lágrimas, prisionero siglo de tales artimañas, siempre solía Cintia llorar para tender trampas, lloré yo al marcharme, pero mi traje es mayor que el llanto, que te abrume la vejez con años disimulados y te lleguen las siniestras apañuas. Que ansíes arrancar de raíz tus cabellos blancos, ay, mientras el espejo te reprocha tu figura, y rechazada, tengas que sufrir en propia carne tu soberbia, tu altivez, y vieja, te lamentes de lo que hiciste. Esta funesta maldición te dirijo en mi último verso. Aprende a temer el fin de la hermosura. Y lleva el 20. Cuando muere Cintia, se une vuelve a aparecer en el libro cuarto, en dos elegías, la séptima, que contiene la aparición después de su muerte, que ya leímos, y la octava, de la cual leo un breve fragmento. Cintia se alegra con sus espojos y vuelve triunfante para lastimar mi cara con el dorso de la mano. Me marca el cuello con un mordisco sangriento y ataca con saña a los ojos, los culpables. Si es difícil determinar una fecha de nacimiento para Propercio, aún es más para tal su muerte. Lo sabre es tener delante elegidas cuya composición pueda adaptarse con seguridad y que sean tardías, que lo está. Hay dos elegías que apuntan hacia las fechas. La elegía, y una de ellas la compone el año 16 a.C., con ocasión de la solemne celebración de los Juegos Quinquenales, para celebrar la batalla de Achi, una batalla naval en la cual la flota de Augusto, comandada por Marco Vipsaciano Agripa, vence a la flota de Marco Aurelio y Cleopatra. Esa batalla de Achi ocurrió en 31, el 16, 15 años después. Nuestro maestro Propercio escribe: cantaremos musa al templo de Apolo Palatino. La empresa es digna, cambio de tu favor.
a la fama de César van dirigidos estos versos. Te ruego, Júpiter, que tú también prestes atención. Ese poema se escribe en el 16 antes de Cristo. Pero hay otro, hay una elegía espléndida, que ahora leeré. Elegía de la primera y de la cuarta. Que acaso sea la más noble y humana que escribe el poeta. Esta elegía es una laudatio, es una alabanza, destinada a una matrona, a Cornelia Escipión. Esta mujer, hija de Publio Cornelio Escipión Sarmitón y de Escribonia, muere el año 15, un año después del conocido. Una pequeña curiosidad. Esta mujer, Escribonia, o sea, la madre de Cornelia, Escribonia, esta mujer, al quedar viuda, se casa después con Augusto, que es la segunda mujer de Augusto. Y es la madre de la Julia Mayor, de Julia la Mayor, aquella mujer a la cual su padre destierra y la manda a la isla Pandataria. Y él pues manda a la hija y la madre, que está Escribonia. Pero lo que importa no es Escribonia, sino su hija, Cornelia. Cornelia Escribonia. Cornelia fue el año 15, hemos quedado. Apenas tenía 32 años. Y ahí viene la elegía de Propercio dedicada a Cornelia. Deja Paulo, bueno, Paulo es un hijo de Cornelia. Deja Paulo de abrumar con lágrimas mi sepulcro. La nueva puerta no se abre ante ninguna súplica. Una vez el cortejo fúnebre entra bajo el dominio de sus leyes, las puertas son de diamante. Aunque Dios le alegra morar a Plutón, oiga tus ruegos, sordas riberas, no lo dudes, se beberán tus lágrimas. Las súplicas conmueven a los dioses, pero una vez el barquero toma las monedas, la pálida puerta cierra la tumba. Bien, tenemos pues una fecha post-cuencha, término final, el 15. Después de este momento, muere. Hay una fecha ante, delante de su muerte. Hay un verso de Ovidio que ha dado discusión. Está en un libro llamado Remedium Amoris. Y el verso dice lo siguiente. ¿Quién pudo leer los poemas de Tibulo y a ti, cuya obra fue Cintia Sola? Este verso, ese de Cintia Sola, se ha inventado como la prueba de que el libro Cintia, el único libro Cintia, es el único, la única obra de Propercio. Claro, pensemos que Remedium Amoris, esta obra de Ovidio, se escribe el año 3 después de Cristo. Entonces se piensa que quizá el 3 o quizá el 2, o sea, ya en nuestra era muere Propercio. Sin embargo, el verso de Ovidio solo prueba, y lo prueba con cierta certeza, el hecho extraño que Propercio no tuviera ocasión para publicar entre el año 15, que vimos antes de Cristo, y el 2, ningún libro más. Y no debe olvidarse que esos libros que Ovidio, y otros versos de Cristo que ya vimos antes, como leeré ahora, habla de Propercio como un poeta ya muerto. Y así dice, acordaos, lo decía antes, dice, Tibulo es leído, agrada a todos, y era bien conocido cuando subiste, se dirige al emperador, al imperio. Y varias lecciones encontrarás en el tierno Propercio. Y otro libro escribe, perteneciente a Cristo, Ovidio. Muchas veces Propercio, unido a mí, por íntimo afecto, me recitó sus focosas elegías. Y otro libro, también Cristo, dice, mejor lee a Galo, a Propercio, con sus dulzuras y a Tibulo, de estilo tan delicado. En definitiva, las palabras de Ovidio, cuyos opus quintia sola fuit, cuya obra cintia sola, que es obra de Remedium Amoris, debe interpretarse en el sentido de que Cintia fue la única mujer a la cual cantó el poeta, y no que Cintia fue su único libro publicado. La última fecha en que Propercio está con vida, eso es seguro que es el día, el año 15, antes de Cristo, con aquella estupenda laudatio dirigida a Cornelia Escipión. Las elegías a Cintia formaron el primer libro del poeta, que el volumen se denominó genéricamente Monomiblos, pero el poeta prefería llamarla Cintia.
Marcial sugiere, años después, el nombre de Monobiblos Properti, o sea, monobiblo, único libro de Properti. En el caso, se publicó probablemente el año 28 a.C. Más tarde, tras la fama, ¿acaso le hunde el entusiasmo o le prende el prurito de los tres libros? Quizá viejoneado porque Horacio tiene tres libros de odas. En el caso, en el poema 13, del libro segundo, anuncia ese propósito y dice: Sat mea sat magna, tres sisit po palibeli. Suficiente, suficiente mi cortejo, si hay tres libritos. Es posible que aparecieran los tres en un único volumen en el año 22, antes de Cristo. Y así como el libro 1 muestra una gran cohesión, en el 2, sobre todo en el 3, hay cierta precipitación, hay cierta heterogeneidad. Hay un cuarto libro, Tetralibros, libro cuarto. Y está el desorden que muchos estudiosos apuntan, sospechan, que fue publicado después de la muerte del poeta, sin que él pudiera intervenir para ordenarlo, para revisarlo, para editarlo. Sin duda alguna, es el libro primero, Cintia, o Monobiblos Properti, que sugiere Marcial, es de construcción más meditada y también el de frescura y de gracia más vivas. Con el caso, todas sus elegías, una a una, el lector atento percibe la profundidad de la reflexión y de la serenidad. Y también se aprecia un gran regusto romano, gravedad, firmeza en la exposición de los sentimientos. Vamos con un ejemplo perfecto. El lector, en este caso al oyente, aprovecharé que tocan las campanas. El lector queda conmovido y tras esa la elegía, ya veréis, queda una especie de recuerdo imborrable. Esa elegía, decimoprimera del libro cuarto. Se trata, me he despistado, del canto fúnebre dirigido a Cornelio, ya se leyó, voy con la que os importaba, disculpad. Esa elegía, 21ª, del libro primero. El poeta adopta la personalidad y toma la voz de un soldado moribundo. El poema es un monólogo penetrante. La elegía, que ha sido discutida y no menos elogiada, contiene una historia que es preciso conocer antes de leerla, antes de oírla. Hay un soldado cuyo nombre pronuncia el mismo, ya lo oiréis después en elegía, Galo. Ese soldado logra escapar de las armas de Octaviano, el futuro Octavio Augusto, el emperador, tras la batalla de Perugia, año 41 a.C. Escapa de la batalla y poco después cae en manos de unos bandidos. Él escribe ignotas manos, manos desconocidas. Y los bandidos le dan caza. El soldado, en su agonía, se dirige a un compañero de milicia que, tras oír sus gemidos, se ha detenido a su lado. Le desea a ese compañero que se salve y que sus padres vuelvan a verle. También le ruega que no le diga a su hermana, a la hermana de él, de algo, cómo le ha llegado a él la muerte. Implora finalmente, tal vez ya perdido la imagen del compañero que está junto a él, que alguien reconozca sus restos y acaso no se entierre. Es una elegía sepulcral en la cual no hay ni una sola palabra de rencor hacia la vida perdida, y sí palabras dulces, palabras tiernas dirigidas al compañero que está vivo y él está muriendo. Y sobre todo hacia la hermana, ausente, y de invoca el deseo intenso, profundísimo, de no herirla, de no lastimarla bruscamente con la noticia triste de su muerte. Le dice, el verso que es este, ne solo acta tuis sentiat et lacrimis, que mi hermana no sepa por tus lágrimas lo ocurrido. Y finalmente, a causa de la falta de sepultura, parece invadirle la pena, pero no una pena desesperada, sino una pena suave, dulce. Toda la elegía tiene una sobriedad impecable, una contención constante. Tiene un enorme peso
tiene el peso de una lápida sepulcral. Leo esta elegía 21ª, libro primero, introducción del gran poeta Ángel Núñez. Empieza así. Tú, qui consortem properas evade casum, tú, que intentas escapar de mi mismo destino, soldado que llegas herido de los baluartes etruscos, ¿por qué, ante mis gemidos, apartas tus ojos llorosos? Yo soy un compañero, un hombre de tu mismo ejército. Sálvate, que tus padres puedan alegrarse, pero mi hermana, pero que mi hermana no sepa por tus lágrimas lo que me ha ocurrido. Soy galo, después de escaparme de las espadas de César, no pude salvarme y las manos desconocidas, ignatas manos. Quien encuentre unos huesos diseminados por los montes de Etruria, que sepa que estos son los míos. Bien, la elegía fúnebre, pero vamos a la amorosa y con ella acabo. La elegía amorosa fue el punto de partida y será el punto de llegada. Leeré para acabar la bellísima elegía segunda del libro tercero, en versión siempre de Aníbal Núñez. Con ella acabo. Empieza así. Carmina erunt formae, tot monumenta tuae. Será cada poema un nuevo monumento a tu belleza. Ni la suntuosidad de las pirámides, hasta los astros levantadas, ni la casa de Júpiter de Élide, que invita al cielo, ni el lujoso sepulcro de Mausolo, escapan a la muerte inexorable. Las llamas o las lluvias los despojarán de su gloria. Vencidas por el peso de los años, se desmoronarán. Pero la fama, obtenida con ingenio, no la perderá el tiempo. Su gloria permanecerá inmortal, como tu belleza, que yo ahora canto. Muchas gracias.